Hello, hello everybody, perdón por la tardanza, pero tuve un problemita con la clase anterior, así que por eso me tardé un poquito, pero aquí estamos ya. How are you today? Good evening, teacher. Hello. Andan calladitos y Hello. calladitos hoy. Ya quieren que sea mañana, ya quieren Hello, que sea good viernes. evening. Hello, good evening, how are you? Hello. Hi, Sam. So, so. Hello. So, so, why so, so? Quiero trabajar mañana. Porque todavía hay que ir a trabajar mañana. Pero bueno, gracias a Dios, gracias al destino y a la vida que tenemos trabajo todavía. En esta pandemia, uff, tener trabajo es una gran cosa. Sí, eso es cierto. Yeah. Very good. Okay. Así que, ¿cómo estamos todos? Okay, so welcome to the class. Bienvenidos y bienvenidas por parte de Inglés Corporativo, de mi persona, a esta que ya es la última clase de la primera semana. Okay, se fue volando la primera semana. Yeah, now we are almost in the second week of the course. Casi a la segunda semana del curso. So guys, today we have two topics about. The first one is about schedule. ¿Alguien de aquí sabe qué es un schedule? Do you know what a schedule means? Nope. No. Horario? Yes, exactly. It's an horario. Like, what's your horario? What's on your agenda? ¿Qué hay en su agenda? Okay, and the next topic we're going to be looking at is vocabulary about places in the house. So, for example, the kitchen, the living room, the bedroom, and stuff like that, okay? Hopefully, vamos a tener tiempo para ese. Ojalá nos alcance el tiempo. Y vamos a empezar. Now we're going to start with also, obvio, como todo el tiempo, vamos a empezar con la con la asistencia. Y después de la asistencia, vamos a ir con lo que les dije que trajeran preparado para el día de hoy. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije que trajeran preparado? Sí. Yeah. ¿Qué les dije que trajeran preparado? My presentation. Presentation. Okay, presentation. Primero que nada, todos y todas con su nombre completo. No quiero ninguna persona así que no tenga su nombre completo. Todos. Astrid, arréglame su nombre ahí, por favor. ¿Quién más? ¿Quién más? Todos tienen nombre completo según Dewey. Okay. Vamos con la primera persona que es Ana Trinidad Pérez de Guevara. I'm here, teacher. Excelente. Astrid, I mean, perdón, Andrea Estefanía Ramos Abarca. ¿No está? Ok. Astrid Lizeth Díaz López. Presente. Cándida Janet Reyes Sandoval. Present. Daniela Alejandra Durán Portillo. Present. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Present. Diomedes Tito Montano Flores. Present. Edwin de Jesús Aguilar. Present. Edwin Jaciel López Sánchez. ¿No está? Yes, good evening. Ahí está, ok, bien. Emily Yamilet Ayala Díaz. Present, teacher. Emma Tatiana López Cermeño. Present. Emma o Emma.
Pues acá en mi casa me dicen Emma. Ok, Emma. Very, very good. Esmeralda, Carolina. A ver, me arreglo ayer. Ok. Esmeralda, Carolina, Torres de Tejada. Present, teacher. Fernando José Líquez Aguilar no está. ¿No? Bueno, casi nunca lo tengo. Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. Present. Jerry Alejandro Rivera, perdón, Jerry Alejandro Rivas Saracay. No está hoy, bien. José Eliseo Escamilla Dones. ¿No? Siguiente persona. Carla María Chitas Portillo. Presente. Okay. Siguiente, Irma Susana Luna. ¿No? Okeli de Jesús Emestica Garranza. I am here, present. Roxana Maribel Mejía Alas. ¿No? Present. Oh, ahí está, ahí está. Ahí está, sí, grabé. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Ok. Joana Celina González. I'm here, teacher. Teresa Abigail Asensio Alfaro. ¿No está Teresa hoy? Carlota Alcira Ruiz Barrios. ¿No? Rosa Guadalupe Barahona Castillo. Present, teacher. Jessica present. Roxana Cortés Ortega. ¿No? Rafael Armando Vázquez Cornejo. ¿No? Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Present. Ahí está. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Eric Jonathan Cornejo Lemus. I am here. Okay. ¿Alguna persona se unió en lo que yo estaba pasando asistencia y no pude pasarle asistencia a usted? Yo, Teresa Abigail. Ok, Teresa, 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 Teresa. Alfaro. Aquí está. Asensio Alfaro. Bien. Vamos a agregarle aquí. Rosa Guadalupe, si alguien le puede ayudar a modificar su nombre de la aplicación, sería genial para que siempre ella se conecte con su nombre. Ahí pídale a un cipote que le ayude. Barahona. Sí, me así. Cuesta siempre ingresar, eso le iba a comentar, teacher. Lo cambio y no se cambia. Está peleando está. Conmigo el sistema. Ahí está, ahí está. Ya se lo arreglé yo, pero siempre es importante que esté de antes. A ver, ¿quiénes más que no estaban, que no les pasé asistencia? Yo no pude activar el micrófono. Hello. Eliseo. Va, José Eliseo. Okay. ¿Y quién dijo que no pudo activar el micrófono? Andrea Ramos. Gracias. Abarca, ¿verdad? Sí. Thank you. Okay. Nadie más, ¿verdad? Entonces, eso es todo. Irma Susana no está conectada. Yes. Edwin. Sí, Edwin. Yo, no, pero yo sí, ahora lista, sí pasé. Creo que es el otro Edwin el que no está hoy. No, yo ayer no pude entrar a la hora que pasó lista, pero sí entré a la clase. No sé si tengo falta de ayer o no. Ya voy a verificar eso. Gracias por decirme. Okay. Voy a dejar marcado aquí que tengo que verificar. Gracias. Es Edwin. Yo de también, Jesús, teacher, ayer entré tarde. Sí, correcto. ¿Quién más dijo que también entró tarde? Yo, Moisés Eduardo Alvarado. Moisés Eduardo, busquemos a Moisés. De los últimos.
Y ayer a mí me pasó que no pasé la segunda, así que gracias por avisarme. Ok, bien. So, guys, let's go. Vamos a empezar presentándonos así como les había dicho. So, you're gonna have to tell me your name, your age, if you want to. Si quieren decirme su edad, si no quieren decirme su edad, igual lo entiendo y lo respeto. Y de ahí me van a decir cuáles son sus propósitos de año. Your goals for the new year. So I'm going to start y luego voy a ir preguntando uno por uno a ustedes. So first, my name is Diana Sayas. I'm 26 years old. And my goal for this year is to finish the year healthy and with all my family. That's what I want. Mi propósito de año nuevo es que termine saludable y con la familia completa. Creo que el más relevante, según lo que aprendimos el año pasado, ¿verdad? So now, your turn. Pueden tener unos que sean super goals, así como unos grandes propósitos de año, porque... Ok, gracias. Porque algunos de la otra clase me dijeron, yo voy a casar, voy a comprar un carro y voy a graduarme. Y yo, wow. O sea, ¿cuántos propósitos tiene para el mismo año? Que sea su año, le dije. Así que su año puede ser ese también. So don't worry. Just tell me that. And we're gonna start with that. Vamos a iniciar así como me parecen en orden aquí. Y la primera persona que va a empezar es Eric Jonathan. Teacher, puede poner la diapositiva. Yo no lo alcancé a notar. Se lo estaba esperando que terminara de decir. Ok, deme un segundo a ver si puedo... Está al inicio. Ok, aquí está. Ya la presento. Deme un segundo. Okay. Eso es lo que van a decir. Solo voy a poner un momento porque después quiero ver a todos. Ok, ya la puedo quitar. Thank you. Yes, yes. Ok, vamos a iniciar uno por uno. Inicio con Eric Jonathan. Voy. Hello, my name is Eric Jonathan Cornejo Lemos. I am 35 years old. My goal for the new year is to speak English very well. Good, good goal. Thank you, Eric. Vamos con Edwin de Jesús. Hello, my name is Edwin de Jesús Aguilar. I am 44 years old. My goal for new year is to learn speak English full and word translation language. Oh, very good. Good. Thank you, Edwin. Esmeralda Carolina. Hello. My name is Esmeralda Carolina Torres de Tejada. I am 31 years old. My goal for the new year is to, I want to learn English. Okay, learn English. Creo que es el propósito principal ya, según lo que veo es un común denominador. Y por aquí ya lo están empezando también bien. ¿Hay otro? ¿Tiene otro pero ese no lo busqué bien. Es... A ver, le ayudo. Hacer ejercicio, pero... No oh, workout, workout. Ya, yeah, es workout. Un buen propósito. Yo también creo que lo necesito. Pero yo digo, con comer saludable y vamos. Ok, very good. Thank you, Esmeralda. Vamos con Moisés Eduardo. Thank you. Moisés... ¿Se desconectó? Yo no lo vi. Hello, ¿no? Hello, ahí hello. Está, ahí está. Hello, my name is Eduardo Alvarado. I am 19 years old. My goal for the new year is to, ay, no sé cómo se dice, comprar. Buy.
buy me motorcycle. Buy a motorcycle. Okay, very good. Vamos con la siguiente persona, que sería Ítalo. Hello, my name is Ítalo Vladimir Mejía. My goal for New York to buy my house. A new job. Repeat. My goal for the new year is to buy a house. Yes, es house. Es un goal muy grande. Ojalá lo logre, Ítalo. Okay, very good. Vamos con Diomesis. Thank you. Diomesis. No le escucho, Diomesis. Tiene su micrófono apagado. Okay, gracias. Thank you. My name is Diomesis. I'm 53 years old. My goal is to create a company in learn English. To create a company. Sí. Yes. Okay, very good, Diomesis. Buena suerte también. Es un buen goal. Buena okay. suerte. Okay, thank okay. you. Vamos con Edwin Jaciel. Yes. Hello everyone. My name is Edwin Jaciel. I am 22 years old. I study graphic design at the Don Bosco University. I want to learn English because I want to have better opportunities. And my goal for this year is to graduate. Is to graduate? Yes. Okay, very good. Mire, interesante Edwin cuando dijo que estudiaba en la Don Bosco, porque justo en mis manos en ese momento estoy viendo este lapicero que dice Universidad Don Bosco, entonces es como que, no sé, fue bien raro ese momento. Fue bien raro. Sí, fue bien raro eso. Él justo estaba diciendo la Universidad Don Bosco y yo estaba viendo así para abajo y aquí, Universidad Don Bosco, y yo, ¿qué? Fue bien raro. De la vida. Yeah. Ya están viendo. Yeah, I can see that. Vamos con Joana Celina. Hi, teacher. Hi, everybody. My name is Celina de Vanegas. I live in San Salvador. I am years old, 21. I'm 21 years old. Sorry, it's 41. Oh. W. Double, okay. Yeah, diga usted 21 más 20. Yes. Yeah. my goal for the New Year's old is be happy. It's to be happy, yeah. Forever. Yeah. Take care of everybody. Okay, very good, Joanna, very good. Vamos con Candida. My name is Candida Janet Reyes de Sandoval. Mm-hmm. I am your 44. Ok, recuerden que primero, perdone que la interrumpa, Candida. Recuerden que primero van a decir el número y después years old. So, entonces va a decir, I'm 44 years old. Ok. Entonces sería, I am 44 years old. Years old. Years old. Yeah. My goal for the new year is to speak English. Yeah, very good. Ojalá podamos ayudarle con eso también como a los demás. Giovanni. Hello, my name is Walter Giovanni Rodriguez Mejia. I am 32 years old. My goal for the new year is to practice English and no sé cómo se dice. Perdón, se cortó el internet cuando me preguntó. ¿Cómo se dice qué? Construir. Build. Construir. Build. Build a room at my house.
Okay, bien, very good, Walter. Let's go with Ana Trinidad. Hello, my name is Ana Trinidad. I am an English student. My goal for the new year is to learn English. Okay, only. Very good. Only learn English. That's a good goal, Ana. Very good. Thank you. Let's go with Astrid Lisset, la maestra de matemáticas. Hello, my name is Astrid Lisset Diaz López. I am 22 years old. My goal for the new year is to graduate University of El Salvador and speak English. What are you studying? ¿Qué está estudiando? What are you studying? Un profesor de matemática. Oh, por si no fuera obvio. Duh. Okay, thank you very much, Astrid. Roxana Maribel. Good night, everybody. Hello. My name is Roxana Alas. My goal for the New Year's is raise my level of English. And another of my goals is to get a job in which I can use my knowledge. Okay, very good, Roxana. Nada más que ahí sería improve en lugar de raise. Okay, improve my English level. Okay, very good. Let's go with Carla Maria. Yo. Hello, my name is Carla Chitas. I am 24 years old. My goals for the new year is cambiar mi manera de pensar. No sé cómo se dice. Okay, my way of thinking. O my thinking, simplemente my thinking. Ah, pues, my thinking. And speak a little English. And my daughter's no sé cómo se dice operación, no sé si es operation, is good. ¿Es una operación médica? Sí. Surgery. ¿Cómo? Surgery. Surgery. Surgery, como cirugía. Surgery. Ah, surgery. Ok, yeah, very good. Vamos así con José Eliseo. Ojalá que le vaya bien. Carla, very good. José Eliseo. Hello. Ahí está. My name is José Eliseo Camilla. Hello? Yes, I can hear you. Okay, my name is José Eliseo Escamilla. I am 24 years old. My goal for this year is to learn English and have a good pronunciation and founding my company. Okay, very good. Thank you, José. Buena suerte con todos esos y también el de la compañía. Okay, vamos con Emma Tatiana. Hello, my name is Emma Cermeño. I am 20 years old. My goal for the New Year's intern externship in the hospital, my university, I'll speak English fluently about all value life. Above all, okay, very good. Thank you, Emma. Vamos con Dinora Estela. Hello, my name is Dinora Vasquez. I'm year old 22. My goal for the new year is to pass all my USET and advance in English. Subjects? Yes. Okay, very good. What are you studying, Dinora? A lawyer. Oh, you're gonna be a lawyer. Lawyer. Okay, very good. Ya tenemos ahí a quien nos defienda unos años, anoten el número, cualquier cosa.
Vamos con Daniela Alejandra. Hello, my name is Alejandra Portillo. I am 20 years old. I study in University of El Salvador. My goal for the new year is have excellent, how do you say notas? Great. Great. Great at the university. Okay, excellent. What are you studying, Daniela? History. History, wow. Interesting, bien interesante. Okay, thank you, Daniela. Let's go with Moisés Eduardo. Ah, no, Moisés ya pasó. Perdón, perdón, Moisés, es cierto. Estoy viendo. Yes, oh, Kelly. Yes, yes, yes. Hello, good evening. Okay, good evening. My name is Okeli de Jesús Emestica Carranza. No es Okeli, Okeli, okay, Okeli. Yes, Okeli. I am 28 years old. I am working and study English right now. I love to play the piano and sing Christian music. Okay, very my good. Yes, my goal for the new year is to buy a car. And I want to have my own, my family. Okay. My own you family. Sorry. To buy a car. Okay. Yes. Very I want to buy a car. Yes. Okay. Excelente. Ojalá. Buena suerte con eso. Okeli. Okay. Thank very you. Good. Let's go with. A ver. Ya se me movieron todos en el orden que los llevaba. Ya pasaron unos para un lado y otros para otro. Pero voy a ir con Emily. Yo me acabo de incorporar, no sé si leí mi mensaje. ¿Me lo mandó aquí en privado? Sí, en privado. Va, está bien. Solo va a presentarse así como los demás ahorita. Jerry, después le llamo a usted cuando le toque. Bueno, bueno. Ok, vamos con Emily. Emily, no sé si usted ya estaba conectada desde antes, ¿verdad? Sí. Cuando pasé lista estaba, ¿verdad? Sí. Ok, vamos con Emily. Okay, good evening everyone. My name is Emily Diaz. I am 22 years old. My goal for this year is to learn speak English fluently and finish this year well with my family. Okay, excellent, Emily. Thank you very much. Let's go with Rosa Guadalupe. Hello, my name is Rosa Guadalupe Barahona de Asmú. My goal for the new year is Finalization Foundation. My, finalizar mi fundación. For help a persons. For what? For persons, para. For help. Mm-hmm. Help. For help a person. En el caso, recursos. Okay, the poor people? Correct. My university is a lawyer in notary. Okay. And I am 55 years old. Estamos viejitos. Ya eso no lo puedo en inglés. Okay, we're old. ¿Cómo se diría? We are old. We are old. We are old. Pero el espíritu siempre es joven, Rosa. Ya no tanto, ya estamos un poco amargaditos. Ah, hay que alegrarlo. Bueno, bien, Rosa, igual el que está aprendiendo eso significa que ahí va, ¿ok? Porque el que está aprendiendo siempre ahí va, en proceso. Very good. Vamos ahora con, ya pasaron casi todos, pero se me movieron un montón y yo no sé quién. Tania ya pasó. No. Ok, vamos, Tania. Después de Tania va Jerry. ¿Se me desconectó de nuevo? Ah, no, ahí está Jerry. Estoy aquí. Ok, después de Tania va usted, Jerry. Hello, my name is Tania Karina Moreno. I am 25 years old. My goal for the new year is to speak English and travel to Canada. Ok, very good. Espero que lo logre. Very good. Hope you do it. Very good. Jerry?
Okay, hello everyone. Everyone. My name is everyone. My name is Jerry Alejandro. I have a 23 years old. I am 23. I am 23 years old. I am Salvadoran. I currently live in Santa Ana. I work and study. You work and study? Sí, and study. I work for driving school and I study architecture. No sé cómo se dice arquitectura. Architecture. Uh-huh. At the National University of El Salvador. I am very dynamic person, friendly and funny. My hobbies are playing basketball, playing chess, taking portraits of people, and swimming. Okay. Y solamente. Okay, very good, Jerry. Thank you very much. Mira, su apellido, Saracay. No es muy común, ¿verdad? Sí. Saracay, ajá, no es muy común. Porque tengo otra alumna exactamente con ese apellido y estaba diciendo, serán hermanos, pero ya me di cuenta que el orden de los apellidos no es el mismo. Ella es Saracay Avilés. Saracay. Ah, ya. Ok. Very good, very good. Uh-huh. Ya le iba a decir son hermanos, pero no. Very good. A ver, ¿quién me hace falta? Edwin, ya pasó. Cándida. Andrea, no sé si ya pasó. A ver, ¿alguien que no haya pasado que me diga? Porque se me movieron todos, los llevaba en orden. ¿Verdad, Andrea? Vamos, Andrea. Solo que no puedo activar la cámara, no sé si hay problema. No, está bien. Pues, bueno, se ve que la quiere activar. Hello, my name is Andrea Ramos. I am 19 years old and my goals for this new year are to learn English and finish my second year at the university. What are you studying? Ingeniería industrial. Okay. ¿Cuánto tiempo lleva de la carrera ya? Este es mi segundo año. Oh, okay. Good. Vamos a, entonces ya tenemos ahí, estamos todos. Yes. Vaya, voy a tomar otra screenshot, guys, para que se vean bien bonitos y bien bonitas. Okay. A ver, a la cuenta de one, de two, a la one, two, three. Ahí está. ¿Y aquí vas a la clase de inglés? Pues, verás. ¿Por qué te arreglas tanto? Le van a decir, ¿para qué esa clase? Si nadie te va a ver ahí. Ok, guys, thank you very much. Vamos con la clase a lo que compete el día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla. Esto no es. Esto es lo que estábamos viendo. Vamos acá, 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 acá. Estamos, miren. Va a ayudar a alguien a decir la va a alguien a ayudarme a decir la fecha del día de hoy. Y esa persona va a ser. A ver, Ítalo. Tuesday, January 28th. Help me 2021. Ok, very good. Usted puede decir 2021, dividirlo en dos, o puede decir 2021. Ok, very good. Thank you very much, Italo. Now we're gonna be finishing section 1 y vamos a iniciar la section 2. Tenemos la section 1.12 is what's your schedule like? ¿Cómo es tu horario? Then we have 2.1 that is vocabulary, house and apartment. Ustedes van a aprender a decir las partes que tiene una casa o las partes que tiene un apartamento. Con lo que vamos a iniciar es con esto. My schedule. My schedule. Tenemos diferentes partes de su horario. Vamos a aprender cómo decirlas. Yo voy a leer estos ahorita. Ustedes los repiten desde sus casas. Empezamos con wake up. Get up. Take a shower. Get dressed. Come here. Have breakfast. Go to work. O go to work. O si quieren mejor pronunciación. Go to work.
have lunch, cook dinner, have dinner, watch TV, go to bed, o go to bed. Para hacer oraciones, todas estas, ustedes solo van a agregar el I al inicio de esto que está acá. Y al final me van a poner at, a la hora que ustedes hacen eso. So, for example, la primera a mí me quedaría así como, I wake up at, y en mi caso, como trabajo hasta tarde, I wake up at 9 a.m., ¿ok? Y luego, la siguiente, I, usted sabe que el sujeto siempre lo tiene que llevar en inglés. Uy, perdón, es get. I get up at, digamos que pues, puse la alarma una media hora. Me desperté a la media hora más tarde. I wake up at 9:30 a.m. Y así van a ir con cada uno de estos, poniéndole el I y la hora que ustedes hacen esa actividad. Aquí pueden decir comb my hair. Esto es peinar, cepillar mi pelo. Entonces usted puede decir peinar mi pelo como comb my hair. Y dicen comb my hair. Agregan ahí el my hair. Van a hacerlo. No quiero que me lo manden al chat, porque ahorita no quiero que les quede a ustedes. Entonces pueden hacer un cuaderno si les conviene escribirlo en el chat o donde sea, pero que los quede guardado. Cuando los mande a los breakout rooms no van a poder ver el chat, entonces que les quede guardado. Y en el breakout room van a tener que hablar de estas actividades con sus compañeros. Así que primero hagan oraciones y escríbanle sus horas. Una vez hayan terminado me ponen un thumbs up para yo saber que están listos para pasar a la siguiente actividad. Cualquier duda, aquí estoy. Teacher, ¿cómo se dice no tengo hora? I don't have a time. Gracias.
Okay, un minuto más para terminar esa actividad, please. Ok, so, si no han terminado esto, lo que vamos a hacer es tomar captura y vamos a ir a practicarlo los breakout rooms con los compañeros. Vamos a hacer lo siguiente. Yo, por ejemplo, tengo un grupo a Astrid, estoy con Dinora y con Okeli. Okeli, ok. Entonces estoy ahí y le pregunto yo a Astrid, Astrid, what's your schedule like? Esta pregunta la voy a hacer, miren, la voy a compartir para ustedes. What's your schedule like? ¿Cómo está tu horario? ¿Cómo está tu horario, verdad? ¿Qué haces? ¿Cómo está tu agenda? What's your schedule like? ¿Okay? Y va a venir Astrid y me va a contestar ya todo lo que hace. Luego viene Astrid y le va a preguntar a Dinora. Dinora, what's your schedule like? Y Dinora va a contestar todo su horario. Luego Dinora le va a preguntar a Okeli. Okeli, what's your schedule like? Y ya él le va a contestar todo lo que él hace. Y luego Okeli, como yo no pregunto, o sea, yo pregunté y nadie me preguntó a mí, viene y me pregunta a mí. So, what's your schedule like? Vamos a ir en una cadenita para que todos tengamos la oportunidad de hablar y todos tengamos la oportunidad de decir nuestro schedule. ¿Queda claro? ¿Como el agua o como la horchata? ¿Nos puede hacer el teacher la presentación para... La que presentó ahí, lo que vamos a pronunciar con los compañeros, lo que van a presentar. Ya, lo voy a hacer de nuevo. Ok, de nuevo. Wake up. Get up. Take a shower. Get dressed. No digan get dressed, es get dressed. Comb my hair o comb hair. Have breakfast, go to work, have lunch, cook dinner, have dinner, watch TV, go to bed. Okay, voy a dividirles entonces. Van a quedar en grupitos algo grandes, no van a ser de dos. Vamos ahí. ¿Italo no le ha llegado la invitación? ¿Rosa, por qué no se unió? No me ha llegado. Sí, le tuvo que llegar. Espéreme, ya le voy a mover. Ahora sí. Oye, ahora. La una, ahí unas. Me gana. Mala. Para los números.
Okay. What do you catch like? Es que like. ¿Cómo se pronuncia eso? Disculpe. What's your skate o como skate? What's your catch you like? Sketch. Cat. What? What's your catch you like? Like. Cat's like. La oración a ti se te la quito rapidito. Yo medio la noté. ¿Me oye? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo le voy a preguntar, what's your schedule? And I take a shower at 5. ¿Cómo se dice? Las 5 y 10. I don't remember. Como 5:10. Okay. 5:10 a.m. I get dressed at 5:20. Minutes. I don't come here. I have breakfast at 9 o'clock. I go to work at 7 hours. I have lunch at 2 p.m. I don't cook dinner. I have dinner at 8 o'clock. I watch TV at 10 o'clock or 11 o'clock. And I go to bed at midnight. It's my turn. Edwin. What's your schedule like? Okay, hello. Well, I woke up at 9 a.m. I get up at 9:15. I take a shower. Va, vamos a ver ahí, compañero. I what would add. De ustedes, okay. La de su mamá, la del acta de matrimonio. I what would add. I take a shower. I head dress up. I head breakfast up. I go to work. I head lunch. Pero dígame sus horas, Dios mío. No escucho sus horas. ¿A qué horas hace eso usted? Ah, okay. Mm-hmm. For example, I have breakfast at 16. Es 16. Yo le pregunto a quién. A Jerry o a Jerry. A Jerry, creo. En inglés corporativo. What's your schedule like, Jerry? Okay, I wake up at 5 p.m. I am. Oh, chica. A.M. Sí, A.M. I get up at 5 a.m. Igual. I take a shower at 5:10 a.m. 5:10. Así se dice. Okay. Yeah. I have my breakfast at 6 a.m. I go to work at 6:20 a.m. I have lunch at mediodía. No sé cómo se dice mediodía. Noon. I have lunch at noon. I cook dinner at 30. Se me 30. Es decir, desayuno en la oficina. I go to work at 8 a.m. I have lunch at 1 p.m. I have dinner at 8
PM? So. I don't watch TV in the week. Solo sábado o domingo tal vez. I going to be at thing 11 whatever. Hello, welcome back. Se dijeron sus casuals. Yes, teacher, yo tengo una consulta aprovechando ahorita que no se han conectado todos. Dígame. Con lo mismo de ayer, fíjese que yo desinstalé la app, la volví a instalar y me aparecen todos los cursos como que no tengo acceso a ninguno. Me dice que solo con invitación. ¿Cómo así? Los de la plataforma. Para poder hacer las tareas. Ok. Sí, voy atrasada en eso por lo mismo que no he podido ingresar. Vale, voy a anotar ese problema. Ok, gracias. Ok, bien. Igual, no sé si usted fue la que le escribió algunos de inglés corporativo. Sí, a dos números escribí, pero no sé quién de ellos sería el a quien debería escribir. Ok, vamos a ver. Voy a volver a escribir yo a ver qué me dicen. Ojalá puedan dar una solución pronta, ¿ok? Súper, gracias. Ok, bien. Ok, guys, so right now vamos a dejar el espacio para la actividad de la siguiente clase, que les voy a explicar qué vamos a hacer. Tienen Friday, Saturday, and Sunday para esta actividad que vamos a realizar. Entonces, like you know, estamos hablando de las partes de la casa. Ah, miren, pero me falta explicarles un vocabulario, se lo voy a explicar rapidito. Ah, pero primero, una captura. Okay. Vamos a la cuenta de one, a la cuenta de two, a la cuenta de one, two, three. Hoy salieron medio aburridos unos. ¡Qué barbaridad, hombre! Teacher, yo tenía apagada la cámara. ¿Y eso? No sé por qué. Así que haga otra captura porque quitó y no me he ido. Vaya, ahí voy. A la cuenta de one, a la cuenta de two, a la cuenta de one, two, three. Ahí está. Ok, vamos. Deme un segundito para que yo pueda guardar esa captura. Cara de enojado ponen alguno. Qué barbaridad. ¿Qué les hice yo? Ok. Voy aquí. Déjenme explicarles rapidito esto, porque si no... Ay, no, como que déjenme explicarles rapidito esto. Nada, lista. Si no, se me va a pasar lo mismo de ayer, que no les pase lista de último. No. Primero lo primero. Voy. A ver si se conectó alguien a quien no llamé antes. Voy. Primero, a ver, nombre completo, todos ahí. Bien. Vamos con Ana Trinidad Pérez de Guevara.
Present. Astrid Lizeth Díaz López. Present. Cándida Janet Reyes Sandoval. Present. Daniela Alejandra Durán Portillo. Present. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Present. Diomedes Tito Montano Flores. Present. Edwin de Jesús Aguilar. Present, teacher. Edwin Jaciel López Sánchez. Present. Emily Yamilet Ayala Díaz. Here. Emma Tatiana López Cermeño. Present. Esmeralda Carolina Torres de Tejada. Present. Fernando José Líquez Aguilar. Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. Present. Jerry Alejandro Rivas Saracay. Present. Yo me uní tarde, así que no tiene mi primera asistencia. Sí, por eso estoy colocando aquí. Ok, siguiente es... Un segundo. José Eliseo Escamilla Dones. Present, teacher. Carla María Quitas Portillo. Present. Irma Susana Luna. ¿No? Okelí de Jesús Méstica Carranza. I am present, all the class. Ok. Roxana Maribel Mejía Alas. Present. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Joana Celina González. I am here, teacher. Teresa Abigail Asensio Alfaro. ¿Mm? Carlota Alcira Ruiz Barrios. Rosa Guadalupe Barahona Castillo. Present. Jessica Roxana Cortés Ortega. ¿No? Rafael Armando Vázquez Cornejo. Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Present. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Y Eric Jonathan Cornejo Lemus. Teacher. Ok, very good, guys. Ok, miren, lo que vamos a hacer para la siguiente clase es esto. Como que les estoy mostrando mi pantalla y no se las estoy mostrando. Bueno, solo voy a mostrar. Este vocabulario es extra. Por ejemplo, si ustedes en su horario quisieran agregar como que tienen una reunión o tienen una cita en el médico, una cita en una empresa o lo que sea. Si es una cita, dicen, I have an appointment. Appointment, ¿ok? Appointment. Y si tienen una reunión, dicen, I have a meeting. Y agregan siempre el at para decir la hora. Digamos que usted tiene que ir al médico y dice, I have a medical appointment at 2 p.m. and I have a meeting at 3 p.m. O sea, va a estar ocupado en la tarde. Ahora, ¿cómo se dicen los tiempos en inglés? Miren, se dice in the morning, at noon. In the afternoon, at night. ¿Ok? Night. Esto todo significa en la mañana, en el mediodía, en la tarde y en la noche. Pero cuando decimos at noon y at night, no se dice in the, se dice at. At noon, at night. Y siempre que van a decir la hora, se dice at. At. Vaya, para la siguiente clase, ¿qué vamos a hacer? Miren, este es un ejemplo, pero ustedes lo van a hacer diferente, ¿ok? En el caso de cada quien es diferente. Van a traer como croquis de su casa. Puedan compartirlo, lo hacen un dibujo en un papel y me comparten pantalla, o lo hacen en Paint y me comparten pantalla. Si usted es arquitecto y lo quiere hacer así como bien bonito, lo hace y está bien. Vamos a hacer esto, miren. Algo como esto. Yo lo voy a dibujar aquí, ustedes, para que vean. Vaya. Supongamos que yo les voy a hablar sobre mi casa, mi cuarto y todo. Vean. Está así. This is my house. Entonces voy a decir aquí, déjeme escribir. This is the kitchen, ok. This is my room. This is the other room. Oops. Ok.
Okay, this is the other room. Aquí está la otra habitación. Y aquí hay otra habitación. Another bedroom. Eso es un ejemplo nada más. Okay, here is the bathroom. Supongamos the bathroom. And then here is the living room. Un ejemplo is the living room. Y aquí está, I don't know, something, the garage. Puede ser donde parquen el carro, right? So, this is my house. Supongamos un ejemplo, que esta es mi casa. This is my house. So, this is the garage, bathroom, bedrooms, living room, kitchen, okay? Ustedes pueden tener más cosas en su casa. Lo que quiero es que traigan un ejemplo similar a eso, pero con los nombres. Lo van a exponer con los nombres de las partes de la casa. ¿Me doy a entender? Yes, teacher. Okay, yes. Excellent. So I will see you on Monday. No nos vamos a ver mañana, nos vamos a ver hasta el Monday, okay? Have a good weekend, everyone. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Bye. 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 Good night. Bye. Bye. Bye.